somos un grupo, somos un colectivo de mujeres murguistas, que lo que queremos es reivindicar, denunciar nuestra realidad en lo que respecta a la sociedad, más que nada, y en esa estamos. Este año salimos por primera vez, en el carnaval se nos hizo muy difícil, realmente tuvimos muchos obstáculos, pero logramos hacer que llegara, sobre todo que llegara el mensaje, que es lo que realmente, y no es una frase hecha, realmente es lo que queríamos, ya que salimos fuera de concurso porque quisimos, no queríamos concursar, por eso más que nada disfrutar, y dejar en claro qué era lo que queríamos denunciar ante la sociedad, más que nada, ¿no? Por ahí sería. Esta murga nace desde el colectivo de mujeres murguistas, que es un colectivo formado inicialmente para la formación de las mujeres, algo que acá no hay, en el rubro murga, básicamente en el rubro artístico de la murga, maquillaje, vestimenta, talleres de canto para escribir murga, que en Tacuarembó no hay y creo que en el interior en muy pocos lugares debe haber. Y así llegamos al producto que fue la murga. Durante el año tuvimos varios talleres enfocados a la parte de vocalización, hubo taller de batería que tampoco hay en Tacuarembó para mujeres, y está funcionando actualmente un taller de batería donde se están formando mujeres para tocar en murga, que a lo largo de los años las mujeres han aprendido a raíz de ir con su padre o con su pareja a acompañarlos a la murga, y nunca hubo un taller específico de formación. Y a eso estamos enfocadas principalmente. Dando a lo que dijeron mis compañeras, hablar un poco de nuestro nombre, ¿no? Inconsciente Colectivo, ¿de dónde nace? En realidad fue una compañera que estábamos pensando en cuál era el nombre, a ver cómo, qué surgía, y nos dio la idea de inconsciente, porque el inconsciente vieron que siempre está ahí y termina siendo escuchado, y es nuestro objetivo, ser escuchadas por las mujeres, lograr de que, bueno, hacer cambiar esa inferioridad que hay sobre las mujeres y hacer que, bueno, que nos valore, que nos respeten, que respeten nuestros derechos, hacer un cambio en la sociedad. Este inconsciente colectivo quiere llegar a la sociedad para hacer, bueno, ese clic que capaz que necesitamos, y que nos valoren como mujeres, que nos den nuestros espacios, nuestras oportunidades, y nos expresamos a través de esto, que es el arte, en este caso la murga. Y bueno, nuestras puertas están abiertas para todas las mujeres, queremos ayudar, ese es el objetivo primordial de nosotros, ayudar, y bueno, no mucho más, contar que tuvimos también muchas debilidades, como fue los miedos principalmente, una murga de mujeres, ¿cómo eso en Tacuarembó? Siempre fue hombres, el cantar, las voces de nosotros, que tampoco eran unas voces de artistas, somos mujeres comunes y corrientes, madres, trabajadoras, lograr hacernos un tiempito para ir a ensayar, que es difícil, iban nuestras compañeras con hijos, cansadas, muchas trabajan en frigorífico, piques, bueno, cansadas del día a día, lograr hacer ese ratito, juntarnos e ir formando de a poco lo que es esta murga. Bueno, la verdad que para mí es un placer compartir esta mesa, desde el rol que me toca desempeñar hoy como presidenta de la Junta de Tacuarembó. Soy la segunda mujer que ocupa ese cargo en casi 102 años que va a cumplir la Junta. La verdad que llegar a ese lugar no fue fácil, porque las mujeres no teníamos, como dice acá, las mismas oportunidades. Teníamos sí los mismos derechos, pero las oportunidades no se brindaban. Vengo desempeñando el rol con el apoyo de hombres y de mujeres, pero a pesar de eso aún sigue costando, hay resistencia, hay algunas personas que no logran entender que una mujer pueda estar desempeñando un cargo como presidenta de un organismo, y sobre todo un organismo tan importante como es la Junta Departamental, el órgano legislativo.
y bueno, venimos avanzando y ojalá, es mi deseo, que sigan existiendo muchas mujeres ocupando cargos de relevancia en nuestro país y en nuestro departamento. Creo que se ha ganado mucho en este terreno, pero queda muchísimo, muchísimo por hacer. Muchas gracias.